Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos llama a la santidad, pero esto no es algo que dependerá de nuestro esfuerzo, porque San Pablo entiende la santidad como participación de la santidad de Dios. Él nos santifica con su Espíritu. Se trata entonces de ser dóciles al Espíritu Santo que nos conduce por el camino de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos todos a esta Eucaristía. Bienvenidos también a este mes de septiembre, el mes de la juventud. Rezamos por nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, estamos en el mes que le dedicamos a San Miguel Arcángel. Le pedimos esa protección especial para nuestras vidas, ser liberados siempre con la fuerza y la gracia de Dios. Mi homo él, quien como Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús
que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios, en efecto, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por eso, el que desprecia estas normas, no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina. Alégrese la tierra. Regocíjense las islas incontables. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Tú amas, Señor, a los que odian el mal. Proteges la vida de tus fieles y los libras del poder de los malvados. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy este evangelio que nos llama a nosotros, ciertamente, a ser prudentes. Diga tú y le ya que y no bebe a lleva, da y cuaimba, eva peñan de yara la oyerure añande. Pero en el fondo, dejamos pasar las cosas. Es decir, dejamos pasar la gracia de Dios. Hoy en día tenemos tantas lindas posibilidades. Por todas partes tenemos el ñandillara que nos llega, ¿verdad?
Dios que nos habla por todas partes. La palabra de Dios de una o de otra manera siempre nos llega al corazón, a la vida. Lo importante ahora es mirar qué actitud tenemos, cómo estamos trabajando nuestra propia vida, la vida cristiana, nuestro propio bautismo. Anila ñaña botaviti, jala ya jayante o jasaye papeñante yara gracia ya jayante lleva. Lo importante entonces en este momento tener esta actitud, esta linda parábola, ¿verdad? Dos actitudes, o la una o la otra. Entonces nosotros en esta Eucaristía ahora tenemos que reflexionar y decir, ¿tengo la actitud de estas jóvenes necias o tengo la actitud de estas jóvenes prudentes? Preparar la lámpara quiere decir hacer el esfuerzo, queridos amigos. Caminar a la luz de Dios, caminar a la luz de la palabra del Señor. Yaheshaya, Yeshakuaña, Hendúa, Yeva, Apeya, Yamopotilla, Jaobeña, Nekonazoina. Nos vamos limpiando de toda corrupción, nos vamos limpiando de las cosas negativas. Ciertamente que todos podemos equivocarnos, allá ya equivocado Íñigo, Yeva, pero no podemos quedarnos en eso, queridos amigos. Tenemos que dar pasos hacia adelante. Tenemos que esforzarnos, tenemos que mirar siempre las metas y el objetivo que nos proponemos como cristianos auténticos. Si estamos bautizados, quiere decir que nosotros estamos haciendo un camino hacia la santidad. Santidad quiere decir planificación. Planificación quiere decir ser felices, quiere decir realizarnos como personas. Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos y decir, si nuestra sociedad, si nuestra familia llegó a ese nivel de felicidad, a ese nivel de salvación. Porque hoy hay la gente, no, llegó ahí con interés, llegó ahí con tenía a ver, ¿verdad? El famoso egoísta, el famoso que tiene todo para sí, pero cuando llega esa cuaja, ya pues va, debiendo mongueve, tenía y en favor de los demás. Sin embargo, la prudencia significa mirar, entender, saber. En este caminar de el llegar el novio significa de llegar a la plenitud en la realización del reino de Dios. Siempre el banquete o siempre el matrimonio en la Biblia se ha presentado como la realización del plan de salvación del Señor. Ahora, ¿cómo estamos haciendo este camino? O mejor dicho, ¿cómo nosotros estamos esperando la realización de este camino? El que no lleva su aceite es como esta joven o estas jóvenes necias, que no se está preparando, que no le interesa gran cosa, en síntesis. ¿Verdad? O sea, está simplemente en lo suyo, del momento, del momento. Porque han hallado cojina, lleva, gendina. La serata de coanga, coanga hindú, pero shendai kuai ba eva lauta uperire. Upepo y cotañandere es la cayuresama es hindú y areje guayna lleva. Bebe la yeye esa vaidaina. Entonces, queridos amigos, hoy la palabra de Dios nos está invitando a tener esta actitud de las jóvenes prudentes, mirar hacia adelante, preparar el corazón. Dejar que la gracia de Dios y que de su palabra nos vaya tocando, nos vaya cambiando para hacer un camino de santidad, es decir, para realizar el reino de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que encuentren protección ante las adversidades y sigan las enseñanzas del Señor, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que se refugien en la gracia de Dios y la oración les reanime a vivir la alegría con los demás,
Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que cada uno sepamos descubrir nuestros pecados y dejarnos tocar por el Señor. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, tu paña de llaga.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María Santísima Elegida, Madre del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santa.